Queridos amigos, hoy nos encontramos acá sobre la carrera séptima entre calles 60 y 61. Esto es la localidad de Chapinero. Estamos en un sector donde funcionó hace muchos años, en la década de los años 80, 90 aproximadamente, varios establecimientos nocturnos. Hoy nos acompañan amigos entrañables de hace por lo menos 40 años, los maestros, ellos son hermanos antioqueños, paisas de Medellín, buenos músicos, grandes amigos, Mario, a quien quiero mucho, bajista. Bueno, él no vino hoy, el conguero Darío, pero otro que también estimo mucho. Y Jairo, el maestro Jairo, que guitarrista y pianista, bueno, un conocedor de la vida nocturna bogotana. Ellos viven acá en la ciudad de Bogotá hace muchos años, entonces nos van a acompañar para hacer una remembranza de esos establecimientos nocturnos donde se hacía la música. Vamos a recordar orquestas, algunos cantantes, agrupaciones, en fin. Entonces empecemos. Maestro Jairo, cuéntenos por favor, ¿qué recuerdos tiene usted de aquellos años 80? ¿Qué quedaba aquí? Esto, amigos, todo esto está transformado, ya aquí hay un edificio. Miren acá, esto de qué dirección es, carrera séptima, número 5954, para que se ubiquen dónde estamos, frente al parque de los de hippies, creo que es. Bueno, listo. Entonces, maestro Jairo, por favor, cuéntenos, ¿usted qué recuerdos tiene acá? Aquí hubo sitios de mariachi, de orquesta. Yo recuerdo que yo toqué aquí, pero es que, amigos, hace 40 años ya se me ha olvidado aquí. No había nacido. Cuéntanos un poco. Mario, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Gracias, Mario. Gracias por haber venido, con mucho gusto, a recordar, por Dios, para la historia. Sí. Para la historia. Aquí, Mañen, mi amigo querido compañero, que era el gran Garibaldi. El gran Garibaldi era un sitio muy reconocido a nivel nacional, diría yo, que venía gente de otro lado a pasarla bueno acá, a disfrutar con sus novias, presentaban mucho artista internacional. Yo creo que Rocío Dúrcal estuvo acá también, ella estuvo acá haciendo show. De planta había una orquesta, me acuerdo yo, la de Pacho Galán Jr. Pacho Galán, el hijo del maestro Pacho Galán. Tocaba con trabajo, exactamente. Oiga, había un cantante Peñita. El Greco. Él murió, desgraciadamente murió hace ya como 5 o 6 años más o menos. La orquesta era una orquesta grande, una banda grande, 14 músicos, trompetas, trombones, todo eso. Y alternaban con mariachi, el famoso mariachi, un mariachi muy bueno, exacto. Luego del gran Garibaldi seguía una taberna más pequeñita que se llamaba El Motilón de Oro. Motilón de Oro, así que ahí, Jesús David, él tuvo que ver algo con ese negocio, porque nosotros nos tocó acompañarlo a él en varios shows. Y hago énfasis, El Motilón de Oro, Jesús David Quintana, exactamente, ahí duramos trabajando como un año. Él era de Cúcuta, creo que todavía vive, ¿sí? No sé. Acompañé en un show, sí. Hace muchos años que no nos vemos. Sí. Después del Motilón de Oro, sí, seguía La Ronda. La Ronda. Otra taberna, a ver, ¿qué te digo? Garibaldi, ¿sí? Motilón de Oro, ¿sí? Y La Ronda, donde dice Mega Fruber. Ok, aquí ahora hay un sitio Mega Fruber. Fruber, sí. Ahí quedaba La Ronda. También. No sé si me acuerdo. Era un sitio mediano, muy bonito, también chévere. Y ese era sociedad de los hermanos Orlando y Don Edgar, que eran los dueños de todo esto. Ah, y ellos, me acuerdo que nos pagaban a nosotros mensual, nos llegaba el sobrecito con el sueldito para cada uno. Era muy, muy, muy... ¿Aquí trabajaban ustedes diariamente, de lunes a sábado? De lunes a sábado. Amigos, miren esto. De lunes a jueves, de 8 de la noche, 12 de la noche. Viernes y sábado era de 8, 9 de la noche a 4 de la mañana. Uy. Y no me vaya a preguntar cuánto nos ganamos. Le daban su comidita ahí, tragos. Sí. Una botellita para todo el grupo, pero nosotros no tomábamos, pero chévere. Después de La Ronda, sí, el último sitio, sí, sitio de allá era un segundo piso, sí, se llamaba El Rafael. Okay, también tenían orquesta, ahí trabajaba
una orquesta de dos cantantes, uno se llamaba Johnny y el otro se llama, le decían Guasá. Una orquesta de negrito, muy chévere, sí, tropical, muy bacana, también alternaban con mariachi, muy chévere. Sí. Eso pues así a grosso modo. Después de que trabajamos en el Motilón de Oro, que lo cerraron por ampliar el Gran Garibaldi, sí, nosotros con la orquesta que se llamaba Son y Son. ¿Ya ustedes tenían su orquesta? El nombre Son y Son, era de nosotros, de los tres hermanos. Sí. Después de eso nos pasaron para la Ronda y ahí duramos como 3 años más o menos, 3 añitos. Okay. O sea, hicimos acá unos buenos añitos, che, nos sirvió mucho de experiencia. Jairo, en esa época, maestro, perdóneme, sí, en esa época, vamos a hablar con franqueza, en Colombia circulaba el dinero, que sabemos, caliente, sí, sí, entonces en estos sitios venía la mucho cliente, sí, sí, con carros, sí, y sí, bueno, sí, damas, ya sabemos de qué hablamos, entonces sí, también los músicos tenían su propina, salía sí, mucho evento personal para particular. Y se podía cobrar muy bien, porque la verdad pagaban lo que uno pidiera. Oh, he tocado unir a tocar a fincas, a sitios muy, 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 muy hermosos. Sí, así es. Sí, sí. Oiga, amigo, perdón, vea, para complementar, yo recuerdo que aquí, en estos, no sé en cuáles, yo sé que yo toqué aquí, pero no recuerdo con qué orquesta. ¿Tú no habías nacido? Yo no había nacido. Pero lo que quiero mencionar es que aquí yo vi un músico de los mejores que estuvimos en Colombia. Él se llamó Agustín Rodríguez, conocido como Saoko. Él era peruano, él era un saxofonista excelente, pero lo que yo nunca vi a un músico era que tocaba una tanda y los músicos cuando van a descansar, van a la mesa, hablan. No, este señor a escribir. En esa época no había computador ni nada, ese señor fue el mejor, por yo sí, creo que tú tenía una pluma, un punto espectacular, ese señor. Él escribía para el piano no encifradito, él escribía tepas como quería que sonara el tumbado. Bueno, él tocó con, sí, vivió muchos tiempos acá, él fue saxofonista de Damaso Pérez Prado, el rey del mambo México, y aquí tocó con Lucho Bermúdez, con Washington y sus latinos, ajá, con el mismo La Máxima de Mañongo. No sé si bueno, fue la máxima, sí, claro, yo tengo fotos de él. Okay, okay. Saoko fue de los mejores músicos que tuvimos acá en Bogotá y hay que resaltar su memoria. Una gran persona. Maestro Mario, tengo una, ¿sí?, una anécdota con el maestro Saoko. Sí. Yo trabajaba en el Motilón de Oro y había una convocatoria para un programa que estaban haciendo en televisión que se llamaba ¿Cuánto vale su actuación? Sí. Y él me llamó a mí para que cantara un tema para participar, el maestro Saoko. Hizo los arreglos de un tema, el tema se llamaba Volver, Volver. De acuerdo, yo lo hizo en bolero, una ranchera, sí, lo hizo en bolero. No, y yo, es una anécdota hermosa. Este señor, maestro, hombre, Dios lo tenga en su gloria, pero que nos dejó mucha, como persona excelente y como músico, ni se diga. Sí, sí, maestro, sí. Mario, usted también tuvo la oportunidad de trabajar en estos lugares. ¿Qué recuerdos tiene que nos comparta? De todo, de María. Aquí nosotros como grupo, porque empezamos como un grupo pequeño y pasamos a orquesta. Sí. Alternamos con orquestas grandes, entonces ahí fue donde cogimos lo que llama vulgarmente cancha. Cancha, claro. Sí. Sí, alternamos con, acuérdense que estuvimos con ¿alternaron con? Sí, bueno, es que aquí pasaron. Con Lucho Bermúdez. Con Lucho Bermúdez, sí, claro. Una fiesta particular. Fiesta privada. Teloneros. Okay. La orquesta se llamaba Son y Son. Son y Son. Antes de que ustedes participaran en el Festival Salsa al Parque, antes era una orquesta chisguera, lo que era música en general tropical, boleros. Sí. Cuando entramos con Son y Son a la Zona Rosa, ya empezamos lo que fue la salsa clásica, que empezamos en Sainamur, sí, en la, eso era la 84 con 14, más, sí, o menos, con Rocío, sí, y ahí Piero, exactamente, sí, ahí trabajamos nosotros un jueves de cada semana, y el viernes Alberto Limbach de Café y Libro nos daba el viernes. Entonces cuadrábamos los 2 días de la semana para mantener una orquesta que en ese entonces éramos 12 músicos. Y empezamos solo con la salsa clásica. Ya no era la raspita, la vaina. Amigos, miren, 12 músicos, 12.
¿Qué días? ¿Un fin de semana? El jueves en Sainamur y el viernes o el sábado en Galería Café y Libro. Entonces, hay que resaltar que en los años 80, aquí en Bogotá, todos estos establecimientos tenían orquesta en vivo. En vivo. En vivo, no era secuencia, sino aquí, esto, aquí había música tanto de mariachi como de orquestas, como de show de danzas también. Yo vi acá, o sea, había un ballet, sí, bueno, mucho ballet, mucho entonces ballet. Y artistas internacionales que también, artistas de México, de sí. Sí, entonces bueno, era otra Colombia distinta en los años 80, había circulaba dinero. En todo lo que, caso, lo que queremos resaltar es que en esta manzana, no sé si es una manzana o bueno, este sitio acá, en los años 80 y 90 funcionaron cuatro establecimientos. Garibaldi, sí, Garibaldi, que era este acá. El primero, el principal, el más grande. Sí, Garibaldi. Eso era una, tenía una sala grandísima. Entonces ahí había mariachis y orquesta. Ok, sí. Era, bueno, y era restaurante y bar, ¿cierto? Sí, 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 bar restaurante. Sí. Bar restaurante. Y bueno, entonces, a mí, ¿qué más se nos queda por aquí de esta zona? Bueno, aquí hay una rumba. Conocimos mucha relación con compañeros, mucho. Venía mucho músico, aquí también venía. Sí, no, pero me refiero que como cada sitio tenía su orquesta, sí, entonces la relación con tanto el músico, más de 40, 50 músicos, sí, que se manejaban en esta cuadra, hicimos una muy bonita relación, inclusive qué triste, hay muchos compañeros que ya se han ido. Sí, sí, muchos compañeros. Nos hacíamos reemplazo de orquesta con orquesta. Hacían reemplazo. Sí. Nos hacíamos reemplazo. Cuando salía un baile, dejaban un reemplazo. Dejaría el baile de la orquesta de Pacho Galén Jr., nos llamaban a nosotros para que le hiciéramos el reemplazo. Doblarlos, tocaba. Sí. Entonces, amigos, miren que estamos haciendo remembranza de la Bogotá de los años 80, 90, de la vida nocturna, que prácticamente pueden ver, esto ya se acabó, ya se ya transformó, ya totalmente, terminó todo esto. Entonces queda el recuerdo.